Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente, Griff, buenos días Natsu, Echidna, decidimos empezar a salir tras una proposición tan varonil. Ni siquiera mi corazón pudo resistir. Dije, me alegro por ustedes, espero que puedas controlar tus instintos. Echidna, intentaré resistir todo lo posible por Cliff. Cliff, no dejaré que sufras sola, te prometo que te ayudaré con tu condición. Dije, espero que sean felices sentándome. Zanova, atenta Julie, para representar aquel momento. Pensé, ahora mi vida es muy feliz y satisfactoria. Luego de una semana vi una nota que decía, contamos contigo, hombre, eres Natsu el Salamander, cierto, bate en un duelo por el compromiso. Me giré, dije, disculpen, están hablando de esos duelos que están haciendo en esta época, hombre, en efecto, dije, no me interesa, hombre, no puedes negarte, envié una carta a Porcena y me reveló que eres el jefe de la manada, es tu deber aceptar el reto, pensé, esas dos mocosas. Hombre, prepárate, levantando su espada, dije, ya quítate, pateando su costado, salió volando quedando incrustado en la pared cayendo al suelo, por eso no me interesaba pelear contigo, cucaracha caminando, Silpi, hay un gran alboroto afuera, que hiciste Natsu, dije, que yo sepa nada, a espera, seguro es eso de que tienen que vencerme para casarse con Linia o Purcena, Silpi, que no eres el líder tribal Soldía, no tienes autoridad sobre ellas. Dije, más o menos, más bien para ellas es un problema, será una pelea contra unos machitos inútiles, Silpi, pues, no son solo hombres, había una mujer, dije, en serio, es hábil o atractiva, Silpio, con que eres de esos, dije, oye, al menos contesta mi pregunta después, ¿qué les pasó a estos hombres si osan enfrentarme a mí? Los de la universidad mágica tienen agallas, dije, y este hombre, me dijeron que los derrotara a todos si no quería esperar, y justo apareces cuando acabó por esa aura intensa de Luzco, que eres Natsu Draugnel, tu prometida, la gran emperatriz del mundo demoníaco me habló de ti, dije, yo no estoy comprometido, hombre, como sea, soy el rey demonio Badigadi, te reto a un duelo, dije, como quieras. Luego de unos minutos, Badigadi, aún no podemos empezar, dije, aún sigo pensando cómo no matarte si peleamos. Badigadi, creía que los dragones eran muy impacientes y agresivos, pero tú conservas la calma, por algo te alaba tanto tu prometida, dije, sigues con eso, hablas de Kisirika, la que se hacía llamar la emperatriz demonio, Badigadi, según ella eres más que impresionante, hacía mucho que no la veía tan emocionada, dije, todo por lo que pasó esa vez por mi cabreo, Badigadi se rió, Badigadi, siéntate, eres superior a la plaza, eres el único al que la emperatriz describe, así que debes tener la mayor cantidad de poder mágico del mundo. Dije, eso no puedo negarlo, pero creo que puede existir otro ser con más poder mágico que yo, Badigadi, que superes a la clase por norma general sería imposible. Dije, bueno, tengo una duda, una vez hablé con un ser extraño, si te lo digo intenta no atacarme, Badigadi, tú me pediste que espere y yo cumplo mi palabra. Dije, ¿sabes algo sobre Itogami? Badigadi, ¿dónde has oído ese nombre? Dije, apareció en mi mente, Badigadi, ¿tu mente? Dije, ¿tienes alguna idea? Badigadi, no. Dije, comprendo, Badigadi, no te quedes callado así, eres aburrido, ríete tú también, dije, como sea, lo estoy pensando de más, parándome, la charla terminó, mejor pasemos a la acción, rey demonio, Badigadi, llámame Badi, dije, bien, que te parece una propuesta, Badi, ¿cuál? Dije, aunque pierda, perdona la vida de los estudiantes, Badi, procuras la vida de ellos por encima de la tuya, qué interesante eres, dije, la muerte ya no es diferente para mí pero no para ellos, por eso los valoro, Badi, con todo el poder que tienes lo usas para proteger los riendos. Dije, hace unos meses un dios dragón me retó, me dio problemas pero al final lo derrote, Badi, permíteme hacer una propuesta a mí también, dije, te escucho, Badi, un solo golpe, lánzame un solo ataque de tu mejor técnica, si me hieres ganas tú, si no gano yo, ¿qué te parece? Dije, como quieras, Badi, bien, parándose. Dije, bien, te enseñaré una de mis magias avanzadas, cargando llamas en mis puños, saliendo vapor por toda la academia, saliéndome ráfagas de fuego intensas, los estudiantes se cubrieron con sus brazos, dije, cuchilla de llamas explosivas, lanzando un gran torrente de fuego que dio de lleno a Badi, moví mi mano, enviando el torrente al cielo, habiendo una enorme explosión que hizo retumbar el continente, dije, veo que lanzaste tu brazo antes de recibir mi ataque, Badi se rió, Badi, estoy de vuelta, eso casi me mata, tú ganas Natsu, puedes llamarte héroe. Dije, por favor no, Badi, al menos grita por tu victoria, levantando mi brazo, dije, gane, Badi, ahora me toca a mí, dándome un puñetazo en la cara que no me hizo nada, dije, maldito insolente, dándole un puñetazo en el estómago, rompiendo sus costillas, vomito sangre saliendo rodando por el suelo, destruyendo varias paredes, cayendo inconsciente, todos se quedaron atónitos, dije, alguien más quiere pelear, ellos negaron con la cabeza al día siguiente.
Línea S es nuestro jefe Miau, ahora ya no nos reta nadie Miau, Pursena no esperaba que viniera el rey demonio y que lo derrotara, somos mujeres fatales, gracias por defendernos, puedes tocar los pechos de Línea, dije tomaré el regalo tocando los pechos de Línea, ella dio un gritito, me lanzó un zarpazo que esquive, el lugar tembló oyendo risas, Buddy ya está aquí el rey demonio inmortal Buddy, al día siguiente. Dije muévanse o llegaremos tarde, Pursena toma, dije oye deja eso, Pursena toma, dije tú mordiendo el pollo, Pursena no puedes comértelo, él y tú lo provocaste después, dije disculpa Fitz hay alguien experto en magia invocadora, Fitz, magia de invocación, hay alguien que sabe mucho de invocaciones, ¿quién crees que es? Su nombre debería resultarte familiar, dije pues quién es puedes decirme, Silpi la alumna especial Silent Seven Stars, dije ya veo bueno tendré que ir a hacerle una visita yéndome tocando la puerta. Chica adelante entrecerrando la puerta, chica volvemos a vernos en un instante, tenía mi espada en su cuello con mi Sharingan y Rinnegan activados, dije ten cuidado lo que dirás a continuación humana, chica oye no estoy aquí para pelear además no está conmigo Orster, dije bueno creo que sabes que sería estúpido que me enfrentes verdad, chica claro que lo sé ahora puedes gire mi espada enfundándola. Silpie, ¿esto sucede algo? Dije no es nada por cierto como esta Orster, chica tardó en recuperarse por completo pero ahora está bien, dije aún quiere matarme, chica eso, supongo que es posible pero no creo que suceda eso, Silpie disculpa, ¿qué relación tienes con Natsu? Chica ninguna, Silpie no es normal que esté con la guardia alta y le hiciste algo. Chica es por la última vez que se enfrentó al dios dragón en fin, no esperaba volver a verte aquí, dije vaya qué coincidencia, chica quiero hacerte tres preguntas, dije te escucho, chica primera, ¿te suena de algo esto? Dije eso, chica segunda ¿entiendes este idioma? Tercera ¿cuál de estos dos eres tú? Dije ninguno no he oído esos nombres, chica pero el idioma lo entiendes, Silpi ¿qué lengua es esa Natsu? Chica no es nada venimos del mismo lugar, Silpi del mismo lugar eso es imposible, dije te equivocas venimos de diferentes lugares, pero llegamos de la misma manera, chica me llamo Nanaoshi, Shizuka Nanaoshi soy japonesa, ¿de dónde eres tú? Estados Unidos Europa pero sabes japonés en fin al menos, he progresado hice bien en venir aquí, cuando Orsted dijo que no te conocía, lo supuse cuento contigo a ver, dime tu nombre, dije ¿de qué hablas? Mi nombre es Natsu Dragoniel. Shizuka ese es tu nombre falso aquí el de verdad, aún no confías en mí después de lo que pasó lo entiendo pero tranquilo somos aliados agarrando mi mano, me alegra saber que no soy la única que acabó aquí colaboremos para volver a nuestro mundo ¿quieres? Dije este, chica que, dije no tengo motivos para volver a mi mundo anterior, Silpi Natsu, Silent, hablen en una lengua que entienda, Shizuka no me interesa este mundo, no voy a usar mis conocimientos de otro mundo como en los cómics o las novelas de invocaciones. Dije ya te dije yo vengo de otro mundo, alguien me invocó aquí después de volverme rey y ahora en este mundo tengo mi reino y familia y aventuras esperándome humana, Shizuka así que provienes de un mundo como este y te invocaron aquí en mi caso fue un traslado similar pero distinto amigos, iba hacia casa con mis amigos apareció un camión y de repente estaba aquí y tú, dije estaba en una ciudad al noreste cuando iba a trabajar aparecí aquí. Shizuka ya veo yo me encontré en el reino de Asura Orsted me acogió, dije comprendo, Shizuka estudié el idioma para entenderlo y aprendía a leer y escribir luego viajé por todo el mundo con Orsted tenía enemigos por todas partes y no dejábamos de luchar así nos encontramos contigo pero sin duda eres distinto al resto y lo demostraste derrotando a Orsted, dije disculpa pero todo ese conflicto empezó porque parece que Orsted y Togami tienen una disputa. Shizuka yo tampoco sé mucho pero dijo que no era nada personal dejando de lado a Itogami viaje por el mundo entero en un año para buscar a estos dos y descubrí cómo volver a mi mundo, dije así que un año, Shizuka sí con un método especial, dije usaste un hechizo especial, Shizuka conoces los círculos de traslado, dije según entiendo ya no existe, Shizuka quedan en las ruinas de la guerra de demonios y humanos. Dije comprendo y encontraste alguna pista, Shizuka no pero cierta persona que me encontré me dijo es posible que alguien te haya invocado a este mundo, dije ya veo, Shizuka en este mundo somos cuerpos extraños, si cambiamos la historia el mundo nos eliminará por eso solo creo lo que necesito y no ofrezco nada si no me interesa, dije como un error, Shizuka nunca has leído ciencia ficción es bastante típico. Dije es una estupidez para mí aunque puede ser diferente para una humana, Shizuka
Dije, en fin, veo que estudias círculos mágicos, Shizuka. Si por mi cuenta, leyendo lo que hay en la universidad en este mundo, tienen el pensamiento estancado. Nadie me enseñará lo que no se le ha ocurrido a nadie antes. Además, suponen que tengo poder mágico. Dije, me di cuenta, no siento nada de poder mágico fluyendo por ti. Shizuka, sí, en tu caso tienes demasiada invasión y traslación, son distintos por lo visto. En este mundo todo tiene maná, incluido los cadáveres. También llevo más de un año aquí y parece que no envejezco. Dije, oh, vaya noticia. Shizuka, supongo que es mejor que ir pudriéndome en una tierra desconocida. Hasta aquí mi historia, y bien, confías más en mí. Dije, un poco puedo. Shizuka, entonces hagamos un trato. Dije, oh, Shizuka, yo no tengo poder mágico ni forma de combatir, no envejeceré, pero tampoco soy inmortal. Odio este mundo, es surrealista y la comida sabe mal, tienen una ética rara y todo es inconveniente. Además, dejé a gente en el otro mundo. ¿Y tú? Dije, me agrada este mundo, como soy un dragón no importa dónde vaya, me adaptaré de inmediato a cualquier mundo. Shizuka, no te espera nada en el otro mundo. Dije, cuando evolucione haré que quede solo, no tengo motivos para irme. Shizuka, así que no tienes nada en tu otro mundo. Se sentó, tenemos objetivos distintos pero poseemos algo que quiere del otro, de ahí el trato. Dije, ¿qué quieres? Shizuka, te lo dije antes, fuerza y poder mágico, me ayudarás con mis experimentos, yo te diré lo que quieras saber. Dije, bien, no veo problemas, te ayudaré. Shizuka, gracias, ni se te ocurra retractarte más tarde. Dije, un rey debe ser fiel a su palabra. Shizuka, oír algo así me conmueve. Dije, Shizuka, ¿qué quieres saber? Para empezar, supe que investigas el caso del traslado. Dije, adivino, te lo dijo, ¿verdad? Shizuka, sí, Silpie, ¿qué pasa? Dije, solo preguntaré sobre el incidente. Hay que hablar en el idioma de este mundo. Shizuka, de acuerdo. Hasta aquí este capítulo.